El día de hoy, en Café con tu Profe, no te pierdas la crítica a las teologías de la liberación, así como a las filosofías indigenistas y latinoamericanistas. Desde la Fundación Gustavo Bueno, en Oviedo, España. En lo que dijo usted del lenguaje, es decir, nos platicó acerca de los esfuerzos que está haciendo de pues, ubicar los textos y tratar de enriquecer el acervo de textos en español, de textos filosóficos en español. Pero yo recuerdo perfectamente por ahí un texto de Leopoldo Sea, ¿no? En el que decía y defendía la filosofía latinoamericana, la filosofía en México, y en el que decía, bueno, pues el hecho de que nosotros no hayamos tenido un Platón previo a la conquista, ¿no? No quiere decir que nosotros no hayamos hecho filosofía. Bueno, nosotros, me estoy hablando de una categoría muy extraña, pero bueno, me refiero a los pueblos prehispánicos, ¿no? Que no hayan hecho filosofía, en el sentido de que pues había poetas que trataban temas filosóficos, ¿no? Nezahualcóyotl, entre otros pensadores, por así decirlo, ¿no? Porque recuerda que mucho tiempo fue pues simplemente la historia de las ideas, ¿no? O sea, no esa categoría filosofía, ¿hay algún criterio restrictivo de lo que podamos llamar filosofía? Porque usted decía, es que el lenguaje determina lo que podemos hacer filosofía. Entonces, ¿qué pasa con ese sí, tipo bueno, de no, vamos a ver, aquí, ¿no? Hay que introducir distinciones claves para no confundirnos. Sí, es okay. Decir, de la misma manera que sería un abuso de los términos hablar de química, por ejemplo, en el siglo XV, en el siglo X, no digamos nada, aunque las historias de la química se remonten pues, a Adán y Eva, si les dejas. Es decir, desde nuestra perspectiva, desde la teoría del cierre categorial, una disciplina como la química no puede tener ese nombre hasta que no hay elementos químicos. Antes de los elementos químicos, antes de que se vayan distinguiendo los elementos químicos, lo que hay es otra cosa que no es química. Será alquimia, será cocina, será lo que quieras, pero no es química. Entonces, en la filosofía, nosotros, en sentido estricto, es una construcción que parte de ideas con un grado de complejidad y de articulación que comienza precisamente en la tradición de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Luego hay otro sentido genérico de filosofía donde ya se incorporan otra serie de cosas, pero que es otra línea distinta y que provoca confusiones notables y que no conviene confundir, salvo que empecemos a hablar por hablar. ¿De dónde vienen todas estas discusiones? Porque, claro, en el fondo son herencia de una creencias mitológicas fundamentalmente cristianas. Es decir, cuando se supone que la filosofía no comienza, digamos, como una construcción crítica a los saberes de su tiempo, iniciada por Sócrates, por Platón y por Aristóteles principalmente, sobre las mitologías de su tiempo, y entonces se supone que la filosofía la tienen todos los pueblos naturales, etc., y entonces se habla de la filosofía del paraíso terrenal y a partir de ahí en adelante. Claro, ahí otros le dicen, no, lo que tienen todos los pueblos, de donde sea, los esquimales, los lapones, que es decir, no hay que ir más que a las historias de la filosofía clásicas del 17 y del 18, donde se plantean estas cuestiones. Algunos lo traducen, no tenían filosofía, tenían concepciones del mundo. Hombre, también es un modo muy generoso de hablar, es decir, un lapón no podía tener una concepción del mundo, salvo que mundo lo restringamos al entorno limitado en el que se movían los lapones. Claro, cuando hablamos de concepción del mundo con mayúscula y el mundo lo imaginamos el globo, ya estamos suponiendo que el lapón conocía la esfericidad de la Tierra y tenía una idea cabal de las partes del mundo. No. Es decir, y ahí es donde se producen las confusiones trágicas. Trágicas desde el punto de vista del mínimo rigor.
En el caso del nosotros que tú dijiste antes, claro, me lo estás diciendo en español. Esta es la cuestión del indigenismo, esta es la cuestión de esa voluntad, y en el caso de México es sangrante, pero es muy divertido, por otra parte, porque y es una epidemia que es la dominante y que es aquella según la cual existen desde el principio de los tiempos un montón de pueblos originarios que curiosamente se aproximan luego a las naciones políticas que se van construyendo en el siglo XIX, porque aunque siempre habrá quienes digan no, es decir, nosotros no formamos parte de la nación mexicana, sino que somos... normalmente tampoco se suele hacer hoy día, por ejemplo, a escala de estados o de las organizaciones políticas que van a financiar esas investigaciones, pero bueno, es decir, que se olviden las categorías clásicas. Y en el caso de México ahí hay dos tradiciones totalmente distintas, que aquella que intenta enlazar con unos supuestos saberes originarios prestigiosos, etc. Bueno, pero ahí volvemos a lo mismo. Es decir, las ideas previas al descubrimiento, cristianización, hispanización, ¿de qué? ¿De México? No. De Anáhuac tampoco. Es decir, pues del territorio azteca en su momento, ¿o de quién? Ahí habría que definir qué categoría pones. Evidentemente, no se puede hablar de las ideas de América, porque América no existía, y eso lo han dicho autores mexicanos, ¿no? Sí, decir, claro. La idea de América no existía, ni la podían tener. Entonces, es una falsificación absoluta cuando se dice, no, es que Abya Yala era el nombre precolombino de América. No. Pero es que la idea de América no la tenía Colón tampoco, ni Hernán Cortés. Hernán Cortés ya algo más, porque es posterior, pero Colón se murió creyendo que había llegado al paraíso terrenal. Sí, claro. Colón se murió sin saber lo que había hecho. Es decir que Colón descubrió América es un anacronismo, pero bueno. O como dice O'Gorman, ¿no? América no fue descubierta, fue inventada. Claro, no, bueno, sí, pero ahí tiene toda la razón O'Gorman, y es que no es de otra manera. Y entonces, que evidentemente en los procesos evolutivos comienza a haber, no concepciones del mundo, comienza a haber, desde que comienza a haber lenguaje, ideas más o menos provisionales, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no están a una escala filosófica. Tienen el mayor interés etnológico, etnográfico, etcétera. Pero, y eso se diga de América, se diga de Europa, se diga de África, es decir, o se distingue filosofía en sentido lato o filosofía en sentido estricto y no se pueden confundir, o estamos engañando. ¿Y por qué se está engañando? Pues fundamentalmente por motivos religiosos. Y aquí volvemos a los antecedentes de la propia tradición mexicana. Es decir, Fray Servando, cuando da su famoso pregón de la Virgen de Guadalupe delante del virrey y delante del arzobispo, proclama que no es cierto que el cristianismo lo llevaran los españoles a México, sino que el cristianismo a México lo llevó en persona el apóstol Santo Tomás, con lo cual la Virgen de Guadalupe se habría aparecido personalmente en el siglo I, y la tilma del indio Juan Diego no es fruto del siglo XVI, sino que es fruto del siglo I, y dice Fray Servando, y por tanto, tanta solera tiene el cristianismo en México o en la Nueva España como en España, a la vez que se cristianizó España y que vino el apóstol Santiago a España, supuestamente, el apóstol Santo Tomás llegó a México. Es decir,
En términos de cristianización, hay la misma solera en Nueva España que en España. Por lo cual, dirá al final del 18 Fray Servando, nada debemos, y Fray Servando era criollo, Fray Servando, María de Mier y Noriega, y encima era de estas tierras del norte de España. Fray Servando dice, nada debemos a la metrópoli, porque no nos ha aportado la cristianización, que ya éramos cristianos, con tanta solera como los españoles. Con lo cual no hay ninguna razón para no poder emanciparnos de la metrópoli. Perfecto. Bueno, esas teorías las quería además justificar pues, con las teorías, con todas las suposiciones de Ignacio Borunda, que era su instigador, y que eran todo además los intentos de racionalizar la aparición en la Plaza de Armas de la Ciudad de México, pues del llamado luego calendario azteca, etcétera, etcétera, que no se entendía muy bien. Y claro, Borunda, no hay que olvidarse que las teorías que tenía para explicar cómo habían llegado esas piedras tan grandes allí, el argumento racional mitológico religioso que ofrecían era, cuando murió Jesucristo hubo grandes terremotos en la tierra y entonces de uno de esos terremotos lanzaron esos bloques de granito desde los 40 kilómetros hasta la Ciudad de México. Bueno, pues vale, cosas de estas. Claro, todo aquello era una construcción ideológica, pero que sin embargo, aunque Fray Servando hoy, aparte de desconocido, estas teorías pues las sostengan poco, tampoco eran originales suyas, venían de poco antes. Sin embargo, eso se ha trasladado a lo que es toda la ideología de las semillas del verbo, de la consideración que todos los principios religiosos vienen ya desde nuestros primeros padres y que está auspiciado por los teólogos de la liberación que quieren también romper amarras con el eurocentrismo religioso y suponer que tanto pedigrí tiene cualquier pueblo de la tierra en términos teológicos, en términos de haber recibido las semillas del verbo. Claro, los teólogos luego encuentran dioses monoteístas en todos esos relatos precolombinos, pero porque están haciendo también trampas. Es decir, cuando en el Popol Vuh encuentran los analistas vestigios trinitarios, pues no es porque, como algunos pretenden decir, claro, es que esos vestigios trinitarios son originarios, son las semillas del verbo. No, vamos a ver, el Popol Vuh era de tradición oral. Quienes lo vertieron por escrito eran frailes. Frailes que estaban formateados en la escolástica cristiana del momento trinitaria. Frailes que creían eso como si fueran verdades reales. Con lo cual, cuando estaban escuchando y cuando estaban vertiendo a lo que les estaban contando de las leyendas del Popol Vuh de tradición oral, las van traduciendo a sus categorías ideológicas y por eso tienen vestigios trinitarios, pero no porque lo tuviera originariamente el Popol Vuh, sino por la reinterpretación que se va haciendo. Claro, todo eso se confunde y se alcanza una situación delirante que va unida a las reivindicaciones de tipo nacionalista confundidas. Pero eso pasa en México, eso pasa en Finlandia, eso pasa en España y eso pasa en todos los sitios. Es decir, no, es que lo que en México está en el Museo de Antropología, todas las culturas son iguales, ¿vale? Son iguales en términos de interés etnológico, pero hay unos límites de desigualdad notable entre los cursos históricos reales de unas tradiciones y de otras. Y entonces, en este sentido, nosotros, todo ese tipo de reivindicaciones prefilosóficas, digamos,
los ponemos más en el terreno de la etnología, del folclore, de la antropología, de la teología ficción, que de una construcción filosófica propiamente dicha. Y entonces ahí hay que revisar un montón de cuestiones, y eso no quiere decir que se sea mejor ni peor. Es decir, lo que hay es que evitar los engaños y las confusiones. Es como que hay... mira, te pongo un ejemplo muy claro. La idea de Dios monoteísta, la idea de Dios con mayúscula, es una idea filosófica muy reciente. Quien inventa la idea de Dios es Aristóteles. Y no podemos encontrar la idea de Dios en ninguna otra tradición que no proceda de Aristóteles, salvo por mistificación o falsificación. Sí hay dioses antes. Es decir, los dioses, las religiones primarias, se producen o se generan prácticamente en periodos históricos parecidos en muchos distintos lugares de la Tierra. Pero esas religiones primarias son religiones que no están cruzadas por dioses abstractos metafísicos, sino que están cruzadas por númenes, por animales, están cruzadas por águilas, están cruzadas por vacas, están cruzadas por bueyes, están cruzadas por serpientes, están cruzadas por distintos animales que conforman las primeras fases de la religiosidad temerosa de los hombres con los animales que les atacan y ante los que tienen que defenderse. Ahí, dentro de la teoría materialista de la religión que expuso y que, bueno, en El animal divino, ese es el origen racional de las religiones primarias. ¿Qué sucede? Que en Egipto, en la América prehispana, en China, en la India, se producen procesos equivalentes de surgimiento de religiones primarias pues hace 5, 6, 10 mil años. Claro, cuando esas, en la fase secundaria de la religión, cuando la crítica a esos animales que conforman la religión egipcia se va haciendo fundamentalmente en Grecia, pero se van sustituyendo los animales primarios por animales secundarios, en una transición en la cual ya en la religión egipcia los dioses ya no son solo animales, sino son mezclas de animales y de figuras humanas. Y la siguiente racionalización se produce en el panteón griego, donde ya son figuras humanas, aunque son dioses, pero ya han prescindido de los componentes animales, en una fase secundaria de la religión. Claro, ahí es donde viene la crítica de Aristóteles. La crítica de Aristóteles a ese panteón, no solo primario egipcio, sino secundario griego. Y la crítica que hace Aristóteles es decir, hombre, es una crítica fina, elegante, es una crítica en un momento que, donde la crítica tampoco es tan sencilla, porque las creencias en los dioses del Olimpo está totalmente presente, pero donde, en términos abstractos, dice, si estos dioses fueran tan poderosos como les atribuís poder, pues el dios de la guerra, el dios de la salud, los dioses de la memoria, pues todos los dioses del monte Helicón y todos los dioses del panteón griego, habría un dios, el dios de verdad, el más poderoso, sería el que fuera omnipotente, omnisapiente, omnisciente, y que sería tan poderoso que ni siquiera se preocuparía de saber qué son los hombres, ni qué es la creación. Es una idea límite, abstracta, de un dios inexistente y contradictorio, es una paraidea. Claro, eso es el noesis, noeseos del que habla Aristóteles, eso es una crítica feroz a toda la religión previa. Ahora, ¿supuso eso el final de las religiones? No. Supuso que Aristóteles lo leyeran judíos, lo leyeran luego cristianos,
lo leyeran luego musulmanes, y ese Dios, esa idea de Dios filosófico o esa paraidea de Dios se transformara en un Dios positivo para los teólogos judíos, para los teólogos cristianos y para los teólogos maometanos. Y entonces el Dios monoteísta, etcétera, etcétera. Claro, quienes están dentro de las creencias en el Dios trinitario cristiano son los que retrospectivamente quieren encontrar esa idea de Dios en lugar de querer ver las religiones primarias. Claro, eso ya es un problema que, si nos ponemos en términos filosóficos, es para ser tratado por psicoanalistas, por psicólogos, porque no se puede tomar en serio, en términos racionales. Claro. Y sin embargo, eso es lo que están haciendo tantos falsificadores y mistificadores de supuestos pensamientos precolombinos, originarios, etcétera, etcétera. Es decir, eso desde el punto de vista doctrinal hay que revisarlo. Y eso no quiere decir que se tenga menos importancia o más importancia, no. Lo que hay que reconocer es que las historias nacionales y las historias ideológicas son muy recientes. Evidentemente, claro, México lo tiene más fácil, porque México fue un imperio. Hubo un imperio azteca, hubo un imperio maya. La unidad es ya más difusa, la extensión, eso ya es más discutible. Y bueno, y ya el colmo es cuando en la reconstrucción, por ejemplo, de la historia nacional de cualquier sitio, digo México o Panamá, por ser la república que habla español, más recientemente constituida y más artificialmente constituida. Pero claro, si uno mira la bibliografía de Panamá, en la bibliografía de Panamá, los historiadores de Panamá empiezan a hablar de Panamá en la prehistoria. Claro, cuando Panamá es una construcción política que tiene poco más de 100 años. Pero es normal que los historiadores nacionales de esa construcción artificial de hace 100 años reconstruyan hasta los últimos plegamientos que dieron lugar al istmo que permitió hacer el estrecho. Pero claro, de ahí a... Y efectivamente, en el ejemplo de Panamá, pues puede parecer una caricatura, porque es obvio que Panamá es una nación política construida muy recientemente. Pero es que eso es aplicable a la reconstrucción de la historia nacional española, mexicana, argentina o francesa. Claro. A todos los sitios. Es decir, que aquí... Y eso seguramente es una de las cuestiones que hay que revisar con mayor rigor, porque se está dando más gato por liebre. Y el delirio es ya cuando muchos teólogos de la liberación, presuntamente leyendo o interpretando lo que han dicho pues los pueblos originarios indígenas pues del Perú o de Ecuador o de Colombia, pues acaban descubriendo no ya la Trinidad, sino incluso a Heidegger. Entonces ya es el delirio. Y no es broma lo que te digo, ¿eh? Es decir, hay bibliografía. Y entonces, claro, ahí ya es cara dura por parte de esos autores, pero que sin embargo tienen el auspicio institucional, por ejemplo, de todo el proceso de la teología de la liberación, que fue un proceso que tuvo mucho impulso durante la Guerra Fría y que hoy día pues, se mantiene más o menos por la confusión de las cosas, pero que una de las tareas de una historia y de una filosofía rigurosa es poner en cuestión todas esas historias, ¿no? Claro, pues yo creo que usted ha dado fuertes argumentos que la verdad a mí me dejan pensando muchísimo, ¿no? Y sobre todo, pues dan mucho para la reflexión, ¿no? Yo creo que mucho del público pues se queda pensando, ¿no? En ese sentido, y creo que en verdad, se lo digo sinceramente, son argumentos de peso, argumentos que pueden sostener esa idea de la filosofía como una creación occidental. Y lo digo yo que, bueno... Sí, no, pero no es occidental, porque es mentira, es griega. Griega. Y además tampoco griega, o sea, muy, muy precisa, en nuestro es preciso. Es decir, no es occidental, el concepto de occidental
También es una categoría política. Es, un, es una categoría, pero además muy reciente y además que es occidental. ¿América es occidente o no? Claro, a ver. Bueno, dicen que América está occidentalizada, ¿no? Claro, no, no, vamos, no, no, vamos a ver, cuando Ortega habla de revista de Occidente, pues Occidente frente a Oriente, que son categorías que no... luego que dice, no, luego paralelamente hacen colección austral, otra categoría también advenediza, pero no es occidental la filosofía. La filosofía es una construcción frágil que surge en un contexto histórico muy preciso, no en Europa, que no existía Europa, y ni siquiera pues en algunas ciudades griegas, y que luego comienza institucionalmente a desarrollarse, sí, en Alejandría, con Alejandro Magno. Porque Aristóteles logró lo que Platón no pudo lograr, claro, que fue institucionalizarse políticamente, y que luego la filosofía ha tenido una evolución que tampoco hay una continuidad. La continuidad solo se da en los profesores de historia de la filosofía que quieren ver esa continuidad. Ha habido hiatos, ha habido silencios, ha habido redescubrimientos, pero no hay una continuidad seguida. Hay una continuidad teórica, ideológica, de textos, pero con saltos de siglos a veces. Y la filosofía ha desaparecido en unos sitios y se ha recuperado. Por supuesto, la filosofía en latín se hace cuando se incorpora la filosofía en griego, y la filosofía en español se hace cuando se empieza a recuperar y se empieza a leer, no a recuperar, se empieza a traducir, a conocer y a traducir, ¿qué? Aristóteles fundamentalmente. Platón tardó mucho tiempo en ser traducido a lenguas modernas. En la Edad Media, ni en francés, ni en latín, ni en español, se conocían más que un par de diálogos de Platón. Platón se comienza a conocer a final del siglo XV y principios del XVI. Aristóteles, sí. Aristóteles fue mucho más conocido por la tradición islámica, luego que se vertió precisamente... Se vertió en el siglo XII en Toledo, se vertió utilizando el español como la lengua vulgar de entonces, como lengua intermediaria, en las versiones latinas que permitieron el renacimiento de la teología del siglo XIII, Santo Tomás, etcétera, etcétera. Entonces, no es occidental. Y luego, permíteme una observación, no es reflexionar lo que hay que hacer. Hay que ponerse a estudiar. No, no, y tampoco es estudiar, hay que demoler. La tarea tiene que ser de demolición conceptual. Es decir, porque no es decir, vamos a leer... Demoler, no de construir. No, no, de construir, no. De construir, demoler. De construir es suponer que es demoler, es destruir, no, es destruir. Es decir, es leer las cosas que han escrito, por ejemplo, Enrique Dussel y sus mariachis, y leerlo y someterlo a la crítica doctrinal y filosófica que amerita. Y entonces eso no es reflexionar, porque reflexionar tiene un componente demasiado psicológico relativista. e introspectivo. Sí. No hay nada que podamos reflexionar. Es decir, la filosofía es construcción material. Es destrucción de conceptos, es construcción de otros, es demostrar que la filosofía, aunque no es ciencia, no por eso deja de ser un saber muy riguroso, pero es un saber que opera con ideas y con conceptos, y que tiene que estar firmemente asentada en las verdades históricas y en la realidad material de las cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy interesante, hace 20 años yo dirigí, la primera tesis doctoral que yo dirigí fue a Oscar Clemot, que es licenciado en filosofía por la Universidad Católica de Asunción en Paraguay y que actualmente es profesor en Canadá y que hizo su tesis doctoral sobre Zubiri en la Universidad de Oviedo. Pues hablando con Oscar Clemot, como todo
como todo paraguayo, habla guaraní. Y tiene sus ideas más o menos estándar sobre el guaraní, la importancia del guaraní, etcétera, etcétera. Hablando yo con Clemot, yo no sé guaraní, pero hablando precisamente, repitiendo lo que dije antes sobre cómo la idea de Dios es un invento de Aristóteles, sí. Yo le dije a Clemot, vamos a ver, en guaraní hay palabra para el dios monoteísta, etcétera, etcétera. Y me dijo, sí, esta, me la dijo. Y dije, pues vamos a analizar esa. Yo no sé guaraní, pero lo vas a analizar tú. Los guaraníes no podían tener esa idea. Porque esa idea de Dios, uh-huh, el Zeus, con los componentes aristotélicos, uh-huh. Tiene fecha de nacimiento muy precisa y en un lugar muy preciso y una tradición. Sí. Entonces, o está trasplantada al guaraní, y él me decía, no, porfiaba, hay una palabra que es guaraní de toda la vida, que es Dios. Y yo, bueno, pues, le dije, mira, no puede ser, piénsalo bien, míralo, no puede ser, digamos, histórico-materialmente, por este proceso que hemos dicho. Es decir, no había los prerequisitos necesarios en los guaraníes antes de su cristianización para poder suponer que hubiera una construcción racional como la que hizo Aristóteles en el contexto del panteón helénico. Y efectivamente, al cabo de unos días, Oscar Clemot, al cual, por cierto, hace mucho que no hablo con él, y si alguien le dice que estoy contando esta anécdota, pues que lo saludo. Aunque le he visto por internet en Canadá, sigue tocando el arpa, y era un músico estupendo. Bien. Y su hijo, por cierto, nació en Oviedo, que ahora es canadiense. Bueno, pues Oscar Clemot me dijo, pues mira que he estado pensando y tienes razón en lo que me decías. No recuerdo cómo era en guaraní, pero cualquier persona que sepa guaraní podrá reconstruir el asunto. Entonces me explicó algo así como lo siguiente. En guaraní hay tres, en el guaraní de toda la vida, hay tres aumentativos. Pues el grande, muy grande, el más grande o algo así. Y entonces, por lo visto, lo que en guaraní se supone que es el dios monoteísta, el dios de las religiones, el dios católico, es una palabra dotada de esos tres aumentativos. Y la palabra originaria en guaraní sería el equivalente a jefe o cacique. Es decir, en guaraní sí que había una palabra para llamar al jefe o cacique o mandón de guaraní pre llegada de los jesuitas a los territorios de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, del Río de la Plata. Bueno, pues había esa palabra. Cuando quieren traducir, buscar una idea de Dios, ¿qué es lo que hacen? El aumentativo al jefe, a la máxima autoridad originaria guaraní, diríamos, se lo ponen para ellos, el sacerdote. El segundo aumentativo, al rey. Y el tercer aumentativo, al dios de la religión. Con lo cual, claro, el guaraní al que le has introducido esos tres aumentativos en absoluto tiene una idea de dios metafísico o del dios que no se puede ni decir su nombre, que tendrán luego los musulmanes y que lo siguen teniendo, que no se puede ni pensar su imagen, ni se puede ni siquiera decir su nombre, como tampoco lo dicen los judíos. Y entonces, en realidad, esa idea de Dios que percibía un guaraní cristianizado por unos esforzados jesuitas, era una idea metafísica, abstracta, no, que Dios era el cacique del cacique del cacique, que era un... Es una idea material directa, es M1 directamente, solo que es un señor tan poderoso que está lejos, pero que si un día aparece por ahí, que es lo que ha pasado
cuando las comunicaciones han permitido que el Papa de Roma, que antes tenía un prestigio tremendo, pues ahora ya en momentos de transformación de lo que son las religiones en el siglo XX y XXI, pues tengan que ir a ver a sus fieles y hasta vestirse con trajes autóctonos para acercarse más, pero bueno, eso ya son pues el sino de los tiempos. Entonces, estas cuestiones, cuando las pasas además por los estudios de la antropología, en la Fundación tenemos, por ejemplo, un libro publicado que es de Carmen Baños Pino, sobre Evans Pritchard, el famoso antropólogo británico. Quien lea ese libro podrá tomar distancia de todas estas ideologías de reconstrucciones histórico-filosóficas originarias, porque ahí se ve perfectamente cómo la construcción que los antropólogos británicos estaban haciendo para dotar de ideologías a los pueblos sojuzgados por el imperialismo depredador británico, estaban cruzadas por las ideas religiosas y por el desahogo colonial más vergonzoso que tenía el imperialismo depredador británico. Quienes quieran ver esto, pueden, lean el libro de Carmen Baño sobre Evans Pritchard. En el caso del imperialismo generador hispano es distinto. Es decir, los hispanos como los romanos, el imperio español es heredero del imperio romano. Y el imperio romano lo que hace es ofrecer la ciudadanía a todos los que están en el imperio romano, salvo los bárbaros, y máxime cuando el imperio romano se cristianiza. Entonces, esa es la perspectiva que tienen los españoles al descubrir, al encontrarse con América. Es decir, Nueva España no es una colonia, es una nueva España. En México se abre una universidad antes que en Oviedo, donde aquí estamos. En Oviedo, en el siglo XVI, no había universidad. Había catedral, había otras instituciones, pero no había universidad. La Universidad de Oviedo, donde luego su personaje histórico más conocido es el padre Feijóo, pues la Universidad de Oviedo es de principios del XVII. Sin embargo, en Nueva España, en México, hay universidad mucho antes que otras universidades en España. En México se imprimen textos de filosofía a mediados del siglo XVI, antes de que se imprimiera, por ejemplo, ningún libro, porque no había imprenta en Asturias. Es decir, no había ninguna cosa que no pasó, por ejemplo, en otros ejemplos de colonialismo europeo, como pudieron ser los colonialismos holandés o inglés. Es decir, no hay la primera universidad que ponen los ingleses en Egipto es en 1912, creo que fue, 10 a 12, la Universidad del Cairo, ¿eh? Y el ya in extremis a tener que irse de allí. Es decir, es pura ideología confusa, pura leyenda negra, puro mito, lo que sucede en esta reconstrucción de las historias nacionales, que además, curiosamente, está hecha por criollos. Porque los criollos, al adquirir la independencia, de quienes más se olvidaron fueron de los que estaban más sojuzgados entonces y a los cuales durante bastantes décadas los gobiernos de la República Mexicana también tuvieron de lado. Y precisamente ahí lo que sí tendrían que hacer, por ejemplo, una labor que hay que hacer en México es estudiar con mucho más detalle toda la penetración protestante norteamericana paralela a la persecución católica en la época de los cristeros, que corresponde, por ejemplo, al Instituto Lingüístico de Verano, y que está también en el contexto del anticomunismo y del pánico a la expansión de la Revolución de Octubre
en Hispanoamérica. Es decir, y estas son cosas que no se suelen, que son conocidas, están publicadas, están escritas, pero la gente no las suele saber y no lo suelen asociar. La razón por la cual se renuevan los esfuerzos desde Estados Unidos del Norte de América de difundir la Biblia en las lenguas vernáculas, como si eso no lo hubieran hecho los españoles antes, desde el siglo XVI, por otras razones, es para, favoreciendo la difusión del Nuevo Testamento, evitar que la Comintern pudiera difundir el Capital y pudiera crear un clima que favoreciese una revolución socialista. Y entonces el Instituto Lingüístico de Verano encuentra el apoyo de los anticlericales de la época de Plutarco Elías Calles y sucesores, auspiciando, porque efectivamente después de 100 años de independencia la situación de los indígenas era peor que la que había quedado al transformarse el virreinato de la Nueva España, pues primero en el imperio de Agustín I el Breve y luego ya en la República Mexicana, y llegan unos bondadosos norteamericanos diciendo no os preocupéis, nosotros nos encargamos de esto. Y de paso quitamos peso a la potencia importante que tenía la Iglesia Católica entonces, como es natural, y que sigue teniéndola a pesar de todo, y a pesar de la Constitución, y a pesar de las guerras de los cristeros, con los arreglos, simplemente cuando se va a la Ciudad de México, a la delegación Gustavo Apunto Madero, antes de Guadalupe, por ahí por diciembre. Y entonces, eso es obvio. La semana pasada, justamente. Eso es obvio. Uh-huh. En ese sentido, bueno, a mí me quedo con muchas ganas de regresar a releer varias cosas, ¿no? En qué estaba pensando Gauss cuando dividió para grupos de estudio del pensamiento latinoamericano a CEA, a los hiperiones, ¿no? O sea, ¿por qué esa división? Pues eso si se desvirtuó lo que No se desvirtuó, pensando. Vamos a ver. Eso no es Gauss y CEA, eso están respondiendo a los proyectos de generación de las historias de la filosofía nacionales auspiciados por Washington. Eso lo hace la Unión Panamericana. Eso lo financia Washington. Washington. La beca con la que se fue CEA a toda Latinoamérica. No. La CEA, no, es, vamos, CEA, pero es que CEA es el ejemplo que tú conoces en México. Sí. Pero es que eso mismo lo hicieron en Cuba, lo hicieron en Argentina, lo hicieron en. ¿Qué es? Y eso es una estrategia de la Guerra Fría que tiene como objetivo romper con el internacionalismo del marxismo-leninismo, potenciando el nacionalismo ideológico donde no lo había. Y eso, si entras en el proyecto Filosofía en Español y buscas la colección de historia de las ideas latinoamericanas, etcétera, etcétera, que ahí hay un proceso en el cual ACEA hay que verlo pues como ACEA, porque fue el responsable de esa historia y México tuvo un protagonismo muy importante en todo ese proceso, pero hay que verlos pues como peones o como ejecutores de directrices que estaban, que emanaban de los Estados Unidos del Norte de América, directamente, y que tienen toda su lógica, digamos, geopolítica e ideológica, como es totalmente también normal la potenciación que se hizo luego, pocos años después, en México, de toda la filosofía analítica, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque potenciar el cultivo de la filosofía analítica, favoreciendo becas, favoreciendo congresos, favoreciendo recursos económicos, suponía dedicar a muchos profesores de filosofía a unas cuestiones muy interesantes, sin duda, pero gremiales, cerradas, de especialistas, alejadas
de cuestiones políticamente más peligrosas. Les estabas alejando tanto de la neoescolástica católica, con lo cual se colaboraba en quitar peso a la importante presencia de la tradición católica en México, pero también se estaba hurtando un espacio a los posibles candidatos a recibir las doctrinas marxistas-leninistas. Claro, pues sí, tiene mucho sentido eso. Y en esa misma línea de ideas, y bueno, tal vez como última pregunta ya de fondo para hablar al final un poquito acerca de lo que se está haciendo en México, en Guanajuato particularmente, me gustaría que me platicara acerca de qué es la filosofía. Su padre tiene por ahí un texto. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué entendemos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de filosofía? Bueno, pues ¿y cómo la distinguimos de otras? No, lo que se puede decir, para no engañar, es que la pregunta ¿qué es la filosofía? Se viene haciendo pues, en sentido moderno desde el siglo XIX. Es decir, uno de los primeros que la formula en alemán es un presbítero católico que luego tuvo sus diferencias con la ortodoxia católica y que hoy es conocido fundamentalmente como matemático, que es Bolzano. Bolzano se pregunta, bueno, lo publicaron póstumo, creo que es 1848, ¿qué es la filosofía? Que por cierto, enlazo ya, probablemente sea la primera publicación que la Fundación haga en León, Guanajuato. Entonces, la pregunta ¿qué es la filosofía? A lo largo del siglo XX la han respondido por lo menos 15 filósofos de primera fila. Heidegger, Ortega, autores marxistas, fenomenólogos, existencialistas, todos neotomistas, católicos, materialistas, filosóficos. Claro, la pregunta es la misma. Ahora, ¿las respuestas se parecen? Pues no. Es decir, la respuesta a la pregunta ¿qué es la filosofía? Exige primero decir qué no es la filosofía y obliga a tomar partido filosófico. Es decir, no hay una respuesta unívoca. Y evidentemente yo aquí no voy ni a intentar responder, simplemente, como es natural, desde el materialismo filosófico tenemos una respuesta, que es el librito que Bueno publicó hace varios años, que es la filosofía, que está disponible en internet. Y tampoco con esto quiero ponerme en términos eclécticos. No, hay muchas respuestas, no. Hay muchas respuestas, pero unas son sistemáticas y otras no son sistemáticas. Nosotros defendemos que la filosofía tiene que ser sistemática o no es filosofía, o es otra cosa, o es literatura. No es otro tipo, o géneros de filosofía que nosotros discutimos que sean filosóficos. La filosofía en nuestros días, la mayor parte de la filosofía institucionalmente administrada y gremialmente administrada en las universidades, no es filosofía, no se estudia filosofía. Se estudia historia de la filosofía o se estudia dosografía. Se estudia qué dijo este, qué dijo lo otro. Pero eso no es filosofía. La filosofía, tal como nosotros la entendemos, es un saber de segundo grado. Es un saber que tiene que partir de la realidad del presente. Con lo cual, no hay saberes inmarcesibles. Todos los saberes filosóficos se tienen que ir construyendo sobre la realidad. Y por eso no cabe reflexionar. Nosotros la imagen del pensador de Rodin, ahí, así como si estuviera estreñido con problemas, ahí haciendo un esfuerzo para sacar de lo profundo de su ser, por introspección, ahí no. Es decir, y por eso, pero esa es la demagogia que está. Es decir, cuando en la enseñanza primaria, secundaria, el profesor decae de explicar nada y en aras de una demagogia populista, dice, pues, ¿qué opináis de esto? Se lanza una pregunta y que haya participación en el aula, eso es lo último pedagógicamente. ¿Qué es lo que están contando, lo que van a contar pues, esas criaturas imberbes a las que se les obliga a los 13, a los 40 años, o 14 años que diga, a opinar sobre problemas éticos y morales? ¿Qué es lo que van a contar?
Pues lo que han escuchado por televisión, o sea, el mejor o el peor de los casos, lo que han escuchado en sus casas o por televisión o la ideología ambiente. Es decir, lo que están haciendo hoy los profesores de filosofía es no se están enseñando a razonar o a demoler, sino repetir, están ¿no? a repetir la ideología dominante en un momento determinado. Y encima, engañando al joven, creyéndole que eso es la verdad que está él, que ya sabe él por ciencia infusa. No, eso es el engaño más absoluto. Claro, ¿quiénes son los prescriptores de ideología? Pues no son los profesores de filosofía, ni son los profesores de otras disciplinas. Es la televisión, es el cine, es el entontecimiento sistemático al que quizá necesariamente se somete a la población para evitar que haya más revoluciones o que permanezcan en la felicidad de los imbéciles sean consumidores satisfechos, que al fin y al cabo es lo que quieren los políticos, que dice que cada 4 años pues crear una casta de personas no imbéciles del todo, que sepan manejar lo suficiente para poder consumir, para poder producir lo suficiente y vendiendo estrictamente pues una felicidad individual, etcétera, etcétera. Claro, entonces eso frente a eso hay quienes se satisfacen con esas cosas o quienes buscan soluciones ideológicas en otros territorios. Claro, la situación de la filosofía y la dificultad de la filosofía es que quienes estén buscando soluciones sencillas en cualquier discurso ideológico-filosófico, las podrá encontrar si lo que encuentra es ideología, encuentra alguna filosofía basura. Pero si lo que quiere es enfrentarse con la crudeza de las cosas, primero tiene que enterarse de lo que está pasando. Y entonces, por eso, la filosofía no se puede agotar en la historia de la filosofía. Cuando algunos eruditos, que es lo que sucede en las universidades, donde la gente se aprecia y dice, este profesor es que es el que más sabe del joven Kant. Y dice, pues muy bien, pues vale, estupendo. Y dice, pues supongamos que es verdad. Pues tiene un saber arqueológico, como si tú dices, este es el que más sabe de Borunda o de Fray Servando. Pues como solo sepas lo que sabía Fray Servando, peor para ti. Es decir, si tú quieres entender qué está sucediendo hoy, pues qué sé yo, en China, en el auge del Islam, en los medios de comunicación, en Internet, en lo que sea, no puedes buscar explicaciones en Kant, en Hegel, en Marx, ni en Vasconcelos, ni en Ortega, porque ya quedan muy lejos. Y porque no puedes intentar explicar Internet con categorías que no han conocido Internet, que están a otra escala. Porque el panorama en el que nos encontramos en nuestro presente es un presente de una complejidad como nunca la ha habido. O sea, nunca ha habido 7.000 millones de personas, nunca ha habido, desde hace ya muchos años, la posibilidad de autodestrucción con la disposición pues, de las armas nucleares, etc. Es decir, la escala de las cuestiones en las que atraviesan a los grupos humanos son distintas radicalmente de la que podían ser hace un siglo. Y entonces hacen falta instrumentos potentes para enfrentar eso. Y instrumentos que tienen que ser suficientemente potentes y por eso tienen que ser sistemáticos para poder combatir los tres tipos de fundamentalismos que dominan hoy las creencias comunes, que son fundamentalismos de tipo religioso, fundamentalismos de tipo político y fundamentalismos de tipo científico. Y son tres fundamentalismos igual de peligrosos. Tan peligroso es el fundamentalista religioso, sea de la clase que sea, como el fundamentalista político, pues que se cree que la democracia es la solución para todas las cosas y que lo peor es que se lo cree. Que lo peor es que se lo cree. Quiere decir que lo triste es
que cuando, por ejemplo, una alianza de estados poderosos determina que les molesta Gaddafi en Libia y terminan con Gaddafi o terminan con Saddam Hussein, y ojo, con esto no estoy defendiendo ni a Gaddafi ni a Saddam Hussein, pero los demuelen creyendo que van a ir a una solución mejor porque van a implantar la democracia y partidos y elecciones y que se va a resolver. Pues seguramente eran tan majaderos que se lo creían. O sea, no hay por qué pensar que no se lo creyesen, porque efectivamente se creen que con la democracia, que lo primero que hicieron, calculan los psicólogos, los pedagogos, los politólogos del imperio, quitamos a Saddam Hussein y frente al socialismo islámico introducimos individualismo erótico a marchas forzadas. Lo primero que hicieron fue inundar Irak de pornografía, calculando que los seguidores de Saddam Hussein se iban a entregar al hedonismo individualista con la pornografía que antes no tenían y que les iban a facilitar, y que eso iba a potenciar su ego individual, que es capaz de gozar en una telepantalla viendo unas imágenes que pueden excitar sus estímulos más primarios, y que inmediatamente convocas elecciones y van a votar un gobierno democrático y Irak se convierte en una democracia que en unos años se homologa a... Porque al fin y al cabo, no hay que olvidar que el partido Baas, que apoyaba a Saddam Hussein, pertenecía a la Internacional Socialista. Era socialdemocracia europea. Pues seguramente se lo creían de verdad. Son tan imbéciles que se creían eso. Porque lo contrario sería suponer ya operaciones mucho más conspiranoicas y gratuitas, que querían aumentar una situación compleja a todavía peor para determinar una intervención o lo que fuera. Pues no, o sea, como todo el apoyo al Estado Islámico estuvo auspiciado por Occidente, como a Bin Laden lo auspiciaron para intentar combatir a la Unión Soviética, entonces todavía en Afganistán, claro, pusieron en marcha mecanismos de fundamentalismo mahometano que una vez que los pones en marcha van solos y no es tan sencillo frenarlos. Que hay muchos procesos de este tipo que es fácil activarlos, pero que no es tan fácil desactivarlos. Un poco volviendo a lo que hablábamos hace un rato, en la Guerra Fría, en el contexto de la teología de la liberación católica, progresista, la Carta de Puebla, etcétera, etcétera, frente a la teología de la liberación filosófica auspiciada por el guevarismo, por China, por la Unión Soviética, a través de Cuba, más o menos, que en esa contraposición se pusieron en marcha un montón de ideologías, como las que hemos comentado, que aunque luego quisieron ser desactivadas por la autoridad que las había puesto en marcha, es decir, condenaron o cortaron las alas a la Universidad Pontificia de Salamanca, que era donde había estado pregonando Gustavo Gutiérrez, donde habían estado pregonando, pues qué sé yo, Raúl Fornet y otros ideólogos de aquel momento, les cortaron las alas, pero eso siguió solo porque ya estaba en marcha y sigue funcionando. ¿Y por qué? Pues porque mucha gente ingenuamente creo que eso es el no va más. Y si encima hay dinero para potenciar congresos, reuniones, equipos de investigación sobre esas cosas, hay muchísimos investigadores, autores, que eso lo ven como la evidencia más absoluta y se lo creen. Entonces, con los cuales no vale la pena ni discutir, es perder el tiempo. Claro. Es decir, lo único que hay que pedirles es pues que no que reflexionen, que lean, que demuelan, ¿eh? y que destruyan
ideas falsas en las que se están asentados. Y en ese sentido, la tarea de la filosofía siempre es inagotable, porque la realidad siempre va cambiando. Y los sistemas filosóficos no son eternos. Los sistemas filosóficos se construyen en cada momento a la escala del conocimiento de la realidad que tenemos y del desarrollo de las teorías religiosas, de las teorías científicas, de las realidades políticas de cada momento, pero como esas realidades siguen en su proceso de desarrollo más o menos caótico e imprevisible, necesariamente los análisis filosóficos tienen que ir adaptándose a una escala no de años, sino de décadas a lo que va sucediendo. Entonces, esa es la perspectiva filosófica que nosotros vemos. Es una filosofía sistemática. La filosofía que nosotros hacemos dentro del sistema que decimos del materialismo filosófico parte de tener unas teorías filosóficas firmes sobre la religión, sobre la política, sobre la ciencia, sobre el fundamentalismo, sobre la democracia, etcétera, etcétera. Sobre los imperios, sobre la hispanidad, sobre las cosas que nos envuelven. Entonces, si alguien quiere dejar de tener su cabeza poblada por cuentos para niños, aunque tengan una apariencia filosófica, o sucedáneos de planteamientos filosóficos que no son filosofía. Porque no es sencillo, nosotros no propugnamos que todo el mundo tenga que ser filósofo, no, eso es imposible. Claro. Es decir, se pueden tener ideas filosóficas disueltas, etc. Y hay sucedáneos de la filosofía que ocupan el lugar que debería tener un análisis que fuera mínimamente riguroso, y esos sucedáneos son de tipo psicológico, de tipo sociológico, de tipo pedagógico, pero son sucedáneos. Metodológicamente, ¿cómo hacemos eso? No, pues eso, metodológicamente, eso se hace estudiando y aplicando y practicando la crítica. Es decir, eso se hace según lo que cada cual le interese. Eso se hace como en México lo está haciendo bastantes personas, de forma muy aislada. Pues eso se hace, si estás en un terreno político, pues leyendo, por ejemplo, el mito de la izquierda, el mito de la derecha, intentando confrontarlo con los programas políticos que tienen los partidos realmente existentes hoy entre nosotros. Entonces, claro, y sin caer, claro, de ese ejercicio muchas personas pueden caer en el desánimo, en la depresión o en el escepticismo. No, todo lo contrario. Sabido eso, hay que dar la batalla. Es decir, la mayor parte de la ideología que está detrás hoy de los partidos políticos en todo el mundo es basura. Hay ideas muy flojas sobre lo que es la nación, el Estado, los pueblos, la dialéctica entre las cuestiones éticas y las cuestiones morales, el peso que se puede dar a la ciencia, etcétera, etcétera. Es decir, entonces, lo mínimo, y la situación en la que vivimos hoy es una situación de confusión total en un momento en el cual, además, si nos ponemos en plan épico, la humanidad, que no existe, la humanidad se enfrenta a los mayores retos de su historia, sí, sin duda. Es decir, la escala de los problemas que afectan a todos a estas alturas del siglo XXI son mayores que las escalas de los problemas que podían afectar hace 100 años, por cantidad humana, de tipo ecológico, de tipo de recursos, de tipo de energía, etcétera, etcétera. Es decir, no es lo mismo ser 2.000 millones de hombres en la Tierra que 7.000 millones. Y no es lo mismo el grado de contaminación, el grado de concentración urbana, los nuevos problemas que van surgiendo. Nuevas situaciones que
no podrían operar con las tecnologías de hace 100 años. En buena medida, si somos 7.000 millones, es por el desarrollo científico, tecnológico, etc. El personal se muere menos, vive más. También han ido adaptándose tecnologías rápidamente a los usos y necesidades del presente. Es decir, las sociedades de nuestro presente no se pueden entender sin la televisión. Claro, la televisión en usos políticos quiso utilizarla Adolfo Hitler en el 36, los primeros Juegos Olímpicos, el primer espectáculo retransmitido por televisión fueron los Juegos Olímpicos de Berlín del 36, pero de hecho después vino la guerra y cuando la televisión se instaura en las sociedades ya en términos políticos es a mediados de los años 50 cuando la televisión comienza a ser imprescindible en las campañas electorales norteamericanas. A partir de ese momento la televisión es indisociable de la democracia, de la realidad política del presente. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que muchos imbéciles que siguen todavía viendo mal la televisión porque están utilizando categorías de los años 50 de autores teatrales o literatos que a la televisión la veían como la competencia del cine, del teatro, etcétera, etcétera, entonces que empezaron a hablar de la caja tonta, etcétera, pues reniegan de la televisión. Bueno, pues peor para ti. Si no tienes una teoría de la televisión, si no tienes una teoría sobre cómo efectivamente la televisión está operando y no solo y que esté por encima del conocimiento preciso, por ejemplo, que de la televisión tienen los realizadores, los programadores, los sociólogos, pues se lo saben todo. Ahora, tiene el todo esto que estoy diciendo, te dirán, no, eso lo sabe cualquiera. Lo sabe cualquiera, sí, pero la perspectiva filosófica, por ejemplo, de una teoría de la televisión y una distinción de la televisión del cine, otras cosas, pues eso, las soluciones que había antes de la que ofreció, por ejemplo, Bueno en Televisión Apariencia y Verdad, y luego en Telebasura y Democracia, como se puede leer en Televisión Apariencia y Verdad, las teorías previas de la televisión eran pseudoteorías, eran teorías de otra cosa, era sociología de la televisión, era psicología de la televisión, pero no había una teoría filosófica porque no estaba la esencia de la televisión descrita. Y eso no es cuestión de reflexión, es cuestión de construcción y de tener instrumentos analíticos que permitan esa potencia. Entonces, ¿cómo se hace eso? No, eso se hace leyendo y estudiando, y buscando y comparando. Eso exige un trabajo, exige un esfuerzo. Y sucede que muchas de las personas que dicen que les gusta la filosofía, en realidad no saben muy bien por qué les dicen que les gusta la filosofía. O tienen una idea muy borrosa que muchas veces se confunde con problemas psicológicos individuales, son problemas existenciales, quieren saber pues, el lugar que ocupan en el cosmos, o quieren saber el sentido de su vida, o cosas así, pero bien, vale, pero eso son, pero por ahí se empieza, y entonces, por eso, lo que nosotros sugerimos a quienes se quedan, a quienes tienen esos problemas es que no se queden con soluciones rápidas, porque claro, si se quedan con soluciones rápidas, pues igual dentro de unos meses se están inmolando en un atentado islámico, y entonces pues hay que dedicarle unos años a hacer la crítica a varias cosas, y entonces a partir de ahí ya poder tener un conocimiento más rico del mundo que nos envuelve. Okay.